El frío y la lluvia cada vez se notan más, y las ganas de organizar actividades recreativas disminuyen considerablemente. Es por esto que se organizó la primera Mateada del año, iniciativa que busca entregar espacios de esparcimiento a las personas de la tercera edad y motivarlos a generar lazos de amistad entre ellos. Fundamentalmente que ellos conversen, se vean, salgan de sus ambientes normales, de su casa, conozcan gente, establezcan nuevas relaciones, conozcan nuevos datos. Ese es el objetivo fundamental. Estas personas por lo general comparten en grupos pequeños de 12 o 15 integrantes que se reúnen en sus sectores. Hoy tuvieron la posibilidad de hacerlo con cerca de 700 adultos mayores que asistieron y disfrutaron en el gimnasio. Todos ellos de alguna manera se juntan en pequeños grupos de 15, 20, 30 personas, pero ver acá a cerca de 700 yo creo que lo llena de entusiasmo y de alegría. Los participantes formaban parte de 48 grupos de adultos mayores que representaban a diferentes sectores de la comuna y que entusiasmados compartieron durante la tarde, algo que les permitió salir de la rutina diaria. Uno ya queda sola en la casa y a veces no hay qué hacer, entonces esto nosotros lo sirve para convivir y poder participar y participamos en todos los talleres que se podemos, participamos. El grupo comparte con otras personas, a veces nos encontramos aquí con personas que, compañeras de colegio, que no veíamos durante años, nos encontramos con mucha gente y para compartir entre nosotros salir de la casa un ratito también. Sin duda, una actividad que busca que los adultos mayores tengan espacios de recreación y de integración durante el invierno, ya que gracias al frío los panoramas son mucho más reducidos.